en el video anterior. Un momento, esa voz es del número 19. Sigue haciendo, eso nos va a dar tiempo. Dale, 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 19. Vamos. Ya volvemos, ya volvemos. Portátil, zapato. Tenemos que hacerle una trampa y atacarlo sin que él se dé cuenta. Así que vamos a hacer que 19 se siga haciendo pasar por el padre y vamos a hacer que él baje al garaje. ¡Baja de una maldita vez! ¡Ya voy llegando! Hola parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, hemos atrapado al niño payaso y lo tenemos aquí encerrado en esta habitación y nos hemos asegurado de que él haya quedado bien atado, ya que este niño posee poderes y puede ser muy peligroso. Ya está amaneciendo y hemos estado toda la madrugada despiertos para asegurarnos de que este niño no se escape, porque lo que vamos a hacer a continuación es hablar con él. Ahora se estarán preguntando, parce, Leo, ¿por qué no han salido de la casa? Si ya lo tienen atrapado, ¿por qué no le quitan las llaves y abren las puertas de la casa? Pues no es tan sencillo. Hemos estado revisando su ropa, sus manos y no tiene las llaves, no aparecen por ningún lado. Eso significa que estamos atrapados en esta casa. Y no podemos salir, así que la única opción que nos queda es hablar con este niño. Así que quédense hasta el final del video. Si son nuevos o nuevas y quieren pertenecer a esta increíble familia, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita y, lo más importante, dejar un like. Así que quédense hasta el final y es hora de comenzar. ¿Estás listo, mujer barbuda? Más que listo. Con cuidado, no te dejes engañar. Puede que sea un niño, pero puede que sea un niño muy astuto. Buenos días, dormilón. Ya es hora de levantarse. Arriba. Oye, amigo, despierta. Ahora sí, ya no te crees tan malo, ya que estás totalmente atado. ¿Ya no tienes ganas de jugar? ¿Qué pasa? Te veo aburrido. Oye, necesitamos hablar. Ey, despierta. Ey, sí, arriba. Necesitamos que nos entregues las llaves. Las llaves de la casa. Las llaves de la casa. Las llaves de la casa, te repito nuevamente. Pero... oye, calma, sis. Oye, entregando las llaves. Y te dejamos aquí. Oye, calma, calma, calma. ¿Viste eso? Eso es extraño. Leo, ni siquiera atándolo. Es... inmune. Se le van los poderes. No sé. ¿Viste? ¿Qué hacemos? Estoy en shock, estoy en shock. Vamos a hablar con los muchachos. Vamos a hablar con ellos. Leo. Ahora se encerró. Se ha encerrado en la habitación. ¿Qué estará tramando? Vamos, vamos ya con los chicos. Tenemos unas malas noticias y es que este niño, cada vez que pasa el tiempo, está adquiriendo más poderes. Se acaba de encerrar por sí solo en esa habitación, estando atado, ¿entienden? Sin usar sus manos, se encerró en esa habitación y ahora no sabemos ¿qué debe de estar planeando, chicos? ¿Qué hacemos? Estamos encerrados aquí en nuestra propia casa. Es como estar entre la espada y la pared. Pase, ¿pero cómo que se encerró en la habitación si ustedes mismos lo habían capturado y lo habían encerrado? Sí, tal cual como lo escuchaste. Íbamos a entrar a interrogarlo y de un momento a otro las cosas se empezaron a mover. Y cerró la puerta y
cuando fuimos a abrirla no abría. Te voy a castigar. Te voy a golpear. 19, no sé si te has dado cuenta, pero el radio está aquí. No lo tiene el niño. Además, él ya sabe que tú te estabas haciendo pasar por su padre. No va a funcionar. Así que, por favor, aporta buenas ideas. ¿Qué podemos hacer? Parce, yo quiero preguntarte algo. ¿Con qué objetivo fueron ustedes a la habitación? Para que nos entregara las llaves. Y también, pues, para proponerle una idea para que él se fuera, una propuesta para que nos dejara en paz. Pero no pudimos hablar bien con él. Exactamente, pero hay algo que sí podemos hacer y es vigilarlo por las cámaras de seguridad, ver cuáles son sus movimientos y quizás podamos encontrar el momento oportuno para poder entrar a la habitación. ¡Muy buena idea! Claro. Ahora, Leo, ¿tenemos cámaras de seguridad en esa habitación? Esa es la pregunta. Habría que revisar porque cuando instalaron todas las cámaras de seguridad yo no revisé estas qué zonas estaban cubriendo de toda la casa. Bueno, vamos a revisar las cámaras de seguridad y crucen los dedos para que esa habitación tenga una cámara. Dame eso, 19. No, Gracias. Esto lo vamos a dejar en un lugar donde nadie más los encuentre. Leo, por favor, escóndelos en un lugar donde nadie los encuentre, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de deshacernos de él poco a poco. Así que acompáñenme a ver las cámaras de seguridad. Por fin se ha abierto el programa para que podamos ver las cámaras de seguridad, pero hay una mala noticia y es que solamente hay 6 cámaras en total y en esta casa hay más de 6 ambientes ya que es enorme. Pero bueno, hay que mantener la fe. ¿Estamos listos o no estamos listos? Estamos listos. Ya no le demos más espera a esto. Tenemos que ver qué es lo que está haciendo este niño ahí encerrado. ¿Por qué no nos quiere abrir la puerta? Bueno, ya organicé y vamos a iniciar con la primera cámara. Ahí está el living. Okay. Ahora el pasillo. Sí. La habitación de Leo. El comedor. Uh-huh. Mi habitación y la última es... Sí. A esa. Ahí está. Ahí está, pero está quieto. No se mueve. Está dormido. No, está tal como lo vimos la primera vez. Cuando ustedes entraron a verlo, estaba en esa misma posición. Tal cual, pues se había despertado, pero... Está moviendo la cabeza, chicos. Está girando lentamente. Se dio cuenta que lo estamos viendo por la cámara. Chicos, hablen más bajito, tal vez nos está escuchando, aunque es imposible. ¡Está haciendo interferencia! ¡La cámara! ¡Chicos! ¡Apagó la cámara! ¡Chicos! ¡A la habitación! ¡La habitación se ha escapado! ¡Rápido, todos! ¡A la habitación! ¡Rápido! ¡No podemos permitir que él salga de la habitación prohibida! ¡Rápido, rápido! ¡Siga ahí! Oh, ¡por lo menos sigue ahí! ¡Oye, ábrenos, sí! Todos esos esfuerzos que ustedes intentan hacer son inútiles. ¡Oye, podemos ser tus amigos, sí, pero ábrenos! ¡Podemos solucionar tus problemas! Oye, por favor, ábrenos, sí. Si nos abre, lo vamos a acabar. No tenemos hacha. Algo para romper la puerta y entrar. No tenemos nada, absolutamente nada. No tengo a mi favor. ¿O no les quedó claro con la infiltración en sus camaritas de seguridad? Eso ya lo sabemos. Y no nos sorprendes. ¿Ah? Es algo básico, cualquiera lo podría hacer. ¿No te sorprende? No, para nada. Todo lo que he hecho con ustedes. ¿Sabes qué? Me sorprendería más que abrieras la puerta. ¡Eso sí! Yo no soy ningún ingenuo. Ustedes van a saber todo lo que tengo a favor y lo garante que es mi poder. Parce, cuanto más tiempo pasa, más fuertes se hacen sus poderes. Hay que entrar. ¿Ahora? ¿Pero cómo? Tiene trancada la puerta. Leo, ayúdanos. No, no quiero. Escucha, escucha. Computadorcito, revisen las cámaras y miren la sorpresita que les tengo. Va a habilitar nuevamente las cámaras de seguridad. Y quedan 20 segundos. Esperen. No. Puede ser una trampa. Ustedes dos, quédense acá. Ya vamos a revisar las cámaras, ¿sí? Espera. Pato, dale,
¿Qué se mueve? Quédense acá. Vamos. Dale. Leo, rápido. Ve. Chicos, no se dejen engañar, ¿de acuerdo? Por favor, quédense ahí. Por favor, 19, no vayas a hacer ninguna tentativa. ¡Ay, parce! ¡10 segundos! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡Rápido! Miren, las cámaras ya están habilitadas. Ahí está ese maldito. Pero no se mueve, está quieto. Está totalmente congelado. No veo la sorpresa. Quizás sí era una trampa. No, por eso dejamos a Pato y a número 19 allí abajo. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¡No lo sé! ¡Está totalmente quieto! ¡Yo no veo esto como una sorpresa! Chicos, ¿qué demonios? ¡Se está desapareciendo! ¡19! ¡Pato, alerta! ¿Qué? ¿Qué fue eso? El radio. ¿Dónde lo tienes? Aquí lo escondí. ¡Ahí está el radio! ¡Ahí está! ¡Habla! ¿Qué quieres? Ahora soy invisible. ¿Qué? Es invisible. ¡Nos va a hacer daño!